La belleza del castillo en Tulum fue el marco perfecto para la ceremonia de reapertura de 4 sitios arqueológicos: Tulum, Cobá, Muyil y San Gervasio, atractivos turísticos fundamentales para la reactivación económica de Quintana Roo y parte de nuestra cultura maya. Y es que Carlos Joaquín González, junto con el presidente municipal de Tulum, Víctor Mas Tah, Margarito Molina Rendón, director del INAH en el estado, y Rogelio Jiménez Pons, titular de FONATUR, así como otras autoridades presentes en la apertura de las zonas arqueológicas de la entidad quintanarroense. Este proceso de recuperación económica nos ha llevado a de nuevo rehacer el producto turístico que Quintana Roo tiene como principal sector, en donde sin duda las zonas arqueológicas son una parte fundamental de ese producto turístico que el Estado tiene. Porque además de mostrarnos, de recordarnos lo que significa nuestra cultura maya, sus enormes potenciales, sus capacidades, su talento, además pues es sin duda un espacio de gran atractivo turístico para rehacernos, para promovernos y por supuesto para avanzar en esa recuperación. Por su parte, el alcalde de Tulum, Víctor Mas Tah, destacó: muy buenas tardes tengan todas y todos. Me da mucho gusto poderles saludar desde este lugar maravilloso como lo es nuestra zona arqueológica de Tulum. Quiero saludar con mucho afecto y aprecio y darle la bienvenida a quien ha hecho uso de la palabra, el antropólogo Diego Prieto Hernández, director general del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Quiero saludar también a quien esta tarde nos acompaña, el arquitecto Rogelio Jiménez Pons, director general de FONATUR. Bienvenido, arquitecto. Por supuesto, saludar con afecto, aprecio a nuestro gobernador del estado, el contador Carlos Joaquín González, gobernador constitucional del estado de Quintana Roo. Bienvenido, señor gobernador. Saludo con mucho afecto y aprecio también con quien tenemos una estrecha comunicación y sobre todo una amistad de hace muchos años, al antropólogo Margarito Molina Rendón, director del Centro INAH Quintana Roo, y por supuesto a todas y todos quienes nos acompañan esta tarde a los diferentes. Durante este evento protocolario que se llevó a cabo poco antes de las 3 de la tarde de este lunes, se estableció que todo será bajo las estrictas medidas que marca la nueva normalidad a fin de garantizar la seguridad y el bienestar de su personal operativo y de los visitantes, y según la Secretaría de Cultura del Gobierno de México, a través del Instituto Nacional de Antropología e Historia, comenzará la reanudación gradual y ordenada de actividades públicas en las zonas arqueológicas de Tulum, Cobá, Muyil y San Gervasio en Cozumel. Con edición de Abimael Monforte para Notivisión, Francisco Canul.